¡Que me independizo! Hola mis cookies y bienvenidas una semana más a este vuestro canal. Este vídeo es súper especial y bonito para mí porque me independizo. Sí, sí, me he independizado, no os he contado nada, todo esto es sorpresa. Lo guay es que el miércoles tenéis el vídeo de todo el proceso desde que, bueno, desde que yo sé que me voy a independizar, no, porque eso no lo he grabado, pero bueno, desde que me dan el piso, me dan las llaves, vengo a casa, hago la limpieza y de todo. Tengo muchísimas cosas que contaros, no puedo contarlo todo así en rápido, corriendo, porque no quiero, tengo tantas cosas que hacer, o sea, son las 5 de la tarde y todavía no he comido, para que os hagáis la idea. Mi vida ahora mismo está en cajas, es todo un desastre, estoy entre mi casa de mi madre y esta casa, yendo, viniendo, no tengo ni la mitad de cosas, independizarse es muy caro, es una ruina y bueno, al mismo tiempo estoy súper contenta porque yo quería compartir con vosotras este momento de mi vida que para mí, ya sabéis, si me seguís hace tiempo, que lo estaba deseando dar el paso de independizarme, tener mi casita. Sé que muchas estáis en la misma situación que yo y sé que muchas estaréis súper contentas por este paso que he dado en mi vida. Estoy súper agradecida, súper contenta por todo, la verdad. Y no sé, estoy muy contenta también de poder compartir todo el proceso con vosotras. Ya sabéis que llevo deseando independizarme desde hace muchísimo tiempo. Quería irme a Madrid, luego ya no me quería ir a Madrid, luego me quería ir a Valencia, luego me fui a Valencia. Yo soy una persona que tiene 23 años, que no sé lo que quiere en la vida todavía. Sé que quiero seguir estudiando, pero no quiero dejar de hacer cosas por el hecho de que no llegue el objetivo que yo quiero hacer. Así que por fin he tomado la decisión de independizarme, encontré un piso que me flipa, que me encanta, que lo voy a poner a mi gusto. Y el tiempo que esté, quiero estar bien. Y si dura un año, un año. Si dura dos años, dos años. Y si luego estoy en otra ciudad, estoy en otra ciudad. Entonces, bueno, pues nunca se sabe, chicas. Yo no sé deciros dónde voy a acabar porque no tengo ni idea. En principio me voy a quedar aquí en Alicante. Ya sabéis que yo soy de Alicante, vivo en Alicante. No es la ciudad que me encantaría vivir para siempre, ya lo he dicho muchísimas veces. Pero bueno, ahora es el momento de mi vida en el que quiero estar aquí, quiero quedarme aquí, quiero seguir aquí. Y ya dentro de un tiempo, si me voy, si no, ya se verá, ya lo iréis viendo. Y yo soy una persona que, como todos los demás, cambiamos de opinión 200.000 veces. Y supongo que ustedes y vosotras estaréis en la misma situación y quien esté en la situación en la que estoy yo me entenderá en el hecho de que es muy difícil a los 23 años tener las cosas súper claras. Quien las tenga, de verdad que enhorabuena, porque yo lo envidio profundamente. La cosa es que estoy súper contenta, vais a ver todo el proceso durante los vlogmas, porque además se me queda el recuerdo pues de Navidad. Lo único malo de esta mudanza es que, bueno, pues como justo me está pillando en fechas navideñas, está siendo un poco complicado pues decorar la casa. La casa no tiene nada de Navidad, perdón que estaba aquí sentada. Y la casa de mi madre pues tampoco la he podido decorar, no os he podido enseñar casi contenido de ese tipo de contenido navideño porque pues no hay nada de Navidad. Es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. O sea, vivo entre dos casas y está siendo un desastre. Hoy he intentado dormir un poquito más, pero ya lo veréis en el vlog más, que tuve que venir pronto porque la propietaria de la casa, bueno, que sé que vais a preguntármelo, no me he comprado el piso, es un piso de alquiler, ¿vale? Me he alquilado el piso. Y eso, la propietaria esta mañana ha venido a pintar una de las paredes de una de las habitaciones, que había que retocarla. Pero bueno, voy a aprovechar este vídeo y como tengo muchísimas cosas que enseñaros, el otro día fui a Ikea, compré un montón de cosas, si queréis que las enseñe os hago un haul. He ido a muchísimos sitios, he comprado muchísimas cosas, el proceso de montar los muebles, de todo, todo eso lo vais a ir viendo, lo quiero que lo veáis, me hace mucha ilusión. Pero antes, para poneros un poco en situación, pues os voy a hacer un house tour vacío, porque está totalmente vacía la carcasa, solamente tiene, vais a verlo ahora, pequeñas cosas, pero está totalmente vacía. Entonces, bueno, pues os voy a hacer un pequeño house tour para que os pongáis en situación, veáis un poquito cómo está la casa ahora y veáis cómo cambia cuando vaya metiendo cosas, porque me apetece mucho hacer un antes y un después. Así que dicho esto, me callo ya y os dejo con este mini house tour. Bueno, mi casa tampoco es que sea nada, pero bueno, es una casa que estoy súper contenta, estoy súper ilusionada, porque es una casa que yo me puedo permitir, que yo puedo estar aquí tranquilamente y es preciosa, así que os lo voy a decir. Vale, pues se entra por aquí a mi casita. Ay, estoy súper contenta de que veáis esto, chicas. Y bueno, tal cual me doy la vuelta, nada más entrar está la cocina. Vais a ver que hay pequeñas cosas que ya he ido poniendo, ¿vale? He puesto, por ejemplo, esto del Ikea, eso también. Luego aquí en los cajones también he puesto cositas. Está súper guay. Aquí también he puesto algunas cositas. Y bueno, poco a poco, ¿vale? Ya iréis viendo si hago algún cambio, porque a lo mejor aquí pongo una balda
para poner aquí pues las especies y demás, porque como podéis ver, pues no es que sea muy grande el espacio de cocinado. No os quiero enseñar mucho el fregadero porque está bastante desastre, porque he estado yendo y viniendo y entre que estoy lavando los tazos, los cubiertos y demás para ponerlos limpios, es un poco desastre. Todo esto está sin nada y yo le he puesto ahí una alfombrita, que me encanta en la cocina poner alfombrita. Y si me doy la vuelta, pues aquí podéis ver el resto de la cocina, que todo esto es almacenaje, que está genial, tiene horno y microondas, que para mí era súper importante que tuviera ya los electrodomésticos. Bueno, todo esto me encanta porque es una mini galería, esto da un patio interior. Aquí he puesto esa cesta que es de Ikea, que bueno, no es para el trapo, pero lo tengo así, que es para poner fruta y verdura, aquí quiero poner una cafetera. Aquí he puesto este aspirador, que os lo enseñé también en un vídeo que hice colaboración con Roborock, y es una maravilla, lo tengo aquí puesto porque me salva la vida, de verdad, también, porque está muy bien, muy práctico. Luego esto es una cosa que tengo aquí provisional para ver si lo puedo usar, el tenderete, porque no voy a colgar aquí, tengo un problemilla, ya os contaré. Y nada, aquí la lavadora, y luego es que tienes como una zona de lavado, que aquí voy a poner pues el tenderete, aquí las botellas de agua, los bricks de leche para almacenar. Todo eso es que estoy yendo y viniendo entre mi casa y aquí, y lo tengo que poner todo aquí dentro para poder organizarme y llevarme las cosas. Y lo guay es que aquí tienes pues esto, que es para poner pues todo lo que es de limpieza, así que ya lo organizaré porque ahora mismo es un desastre. Que tal cual hice la compra, lo metí todo y no he organizado nada, pero prometo hacerlo. Vale, y si me pongo de espaldas a la lavadora, pues estas son mis vistas. Como podéis ver, el suelo no puede ser más maravilloso, o sea, yo soy feliz. Y también, mirad qué guay esto, me encanta. Y esto también me encanta, que es el azulejo este, me parece súper chulo y me flipa. Y nada, pues ya nos ponemos otra vez donde estábamos y estas son las vistas que tengo. Y aquí está el baño. Esta toalla es provisional, la tengo, bueno, hay eco, lo siento porque está todo vacío, pero es provisional porque ya he comprado las toallas, que compré unas toallas preciosas que os enseñaré, pero bueno, como estamos aquí con el tema de la pintura y tal, he preferido poner algo que no sea de mucho valor, y ya si se mancha se tira y ya está. Y bueno, ese es el baño, que me parece súper bonito. Mirad qué duchas, que soy feliz. Aquí está el baño, o sea, el váter. He puesto aquí ya esto que es la escobilla, que quiero comprar también una papelera. Luego pues la ducha, que me flipa, me encanta que sea esto así de cristal. Y luego el hueco este, que me parece también súper chulo para no tenerlo todo ahí tirado y tener esto. Aunque yo quiero comprar una balda de estas de Ikea para ponerlas aquí y así aprovechar el espacio y poner como dos stands, para que me entendáis. Y mirad qué guay esta parte. Estoy súper emocionada. Bueno, siento muchísimo que esté sucio porque es que está todo lleno de polvo y estoy intentando limpiar como puedo, pero se mancha. Así que hasta que ya no esté todo asentado va a ser imposible. Pero bueno, mirad qué chulo. Ah, bueno, ya he puesto esto, que es de Zara Home, os lo enseñaré también en el haul cuando lo haga, que es pues la jabonera y tal. Y quería poner el jabón transparente dentro, pero bueno, no he encontrado, así que sí, no pasa nada. Pega, todo pega. Y luego pues me gusta muchísimo, yo es una cosa en la que me fijo, que los baños, esto de aquí, que no sé cómo se llama, tenga para apoyar. Porque para mí es súper importante, porque no sé si habéis visto que hay baños en la que esto, la pila esta, no hay donde apoyar. Entonces yo necesito que tenga para apoyar. Y luego tiene almacenaje, que está genial, porque tengo aquí pues este cajón, aquí tengo otro, aquí tengo otros dos también, que no sé si tengo algo, no. Son iguales y está súper súper bien, no es nada pequeño, está genial. Y aquí seguramente ponga para poner las toallas algún colgador y también algún cuadro por aquí, bueno, ya veré, porque la verdad es que todavía no he tenido tiempo, no llevo ni una semana en el piso. Bueno, salimos del baño y llegamos a el salón, que bueno, esto es un poco random. A ver, el salón es bastante grande. Tengo todo un poco desastre, yo lo siento muchísimo, chicas. Mirad, esto lo tengo aquí porque como tengo que grabar vídeos y demás, lo tengo ahí. Luego, todo esto que tengo aquí son cosas que tengo que devolver del Ikea. Esto de aquí es que estaba trabajando, pero realmente estos muebles son para afuera, luego os enseño la parte de fuera. Pero el salón es inmenso, gigante, gigante, gigante. Mirad qué grande es, o sea, es súper grande. Y ya os enseñaré, pero bueno, también he montado esta lamparita, esto lo compré también en Ikea, aquí tengo mi Roborock, que este sí que me encanta porque me hace de todo, yo no tengo que hacer nada. Y esto lo tenía ya en casa, que lo habréis visto, que lo he puesto aquí.
Estoy trayendo cosas poco a poco, pero bueno, todavía obviamente no sé ni dónde voy a meter la mitad de las cosas. Y bueno, mi idea, ya os contaré, es poner aquí una mesa, aquí un sofá y la tele en este lado. Pero bueno, ahí están los cables, así que tenemos que ver si se pueden tirar por aquí y bajar. Y algo que me encanta también, aparte del suelo, que estoy in love, es que todas las luces son, o sea, no son halógenas, son LED, pero están como pegadas, ¿sabéis? No sé cómo se dice, foquitos, yo llamo focos. Y entonces eso me encanta, o sea, me parece increíble. Y he comprado esto, no porque me haga falta, porque iluminación hay, pero me encanta. Y luego, esto era el patio interior, como lo de la cocina, pero me pusieron esto así como de cristal, así como difuminado, para no tener que verlo, porque precisamente no es que sea bonito esa parte. Entonces, bueno, pues me encanta. Es que de verdad me parece precioso. Y ahora vais a ver, no hay mucha luz porque no tengo abierto esto, que lo tengo cerrado para enseñaroslo ahora, que es de dos habitaciones el piso. Y cuando abres las puertas entra muchísima luz. Pero bueno, aparte el piso es muy luminoso. Y vamos por aquí, que es la habitación principal. Que bueno, podéis ver que todas las puertas... Es que el piso está estrenado, o sea, lo estreno yo literalmente. Todo está nuevo, es que me encanta. Y aquí entramos a la habitación. Bueno, estaré difuminando esto para que no veáis las vistas. Pero bueno, la habitación está tal que así porque estoy de mudanza. Obviamente no puedo tenerlo todo recogido. Hoy tengo que traer más cajas que van a ayudarme mis amigas. Aquí tengo el colchón. Tiene que la semana que viene venir a montarme ya el canapé. Todo eso son cajas que he ido haciendo. Y aquí tengo más cosas. Esto también lo tengo que poner, que a ver si mañana lo puedo colocar, que quiero poner ya las cortinas. Y si me pongo de espaldas a la ventana, pues esas son las vistas, que encima tiene un armario empotrado que me encanta, porque es que, bueno, cabe de todo, es inmenso, más grande que el mío. Aquí tengo cosas que tengo que ir a devolver, que son cosas que he ido comprando para la casa que no me gustan. Y me están llamando por teléfono. Bueno, podéis ver que aquí cabe un montón de cosas. Aquí también cabe porque también hay de colgar. Y luego por aquí, pues todo esto también almacenaje. Aquí son cajas que he ido yo metiendo para no tenerlas de por medio. Y bueno, es que esta habitación no os podéis imaginar cómo estaba. O sea, os voy a poner una foto por aquí para que lo veáis, porque esto está todo lleno de cosas. Y ya lo he recogido un poquillo. Y luego este es el otro lado de del armario, que también está genial porque tienes para colgar y también hay para poner cosas. Entonces bueno, pues está genial, me encanta el armario, de verdad. Necesito un armario más grande, ya sabéis, y este me flipa, me parece increíble. Y ya vamos a la otra habitación, que vamos, salimos hacia la parte del salón y ya está la otra puerta. Y esta habitación es que es impresionante. ¡Tarán! Bueno, todo esto lo estaré difuminando también, lo siento, porque no quiero que veáis dónde vivo. De momento no tengo cortinas. Y igual, es inmensa, se tiene más eco porque está totalmente vacía. La otra ya tengo alguna cosa, entonces quita un poco el eco. Y es un poquito menos ancha, pero de largo es igual. Entonces, claro, lo voy a poner en la otra habitación por el tema de que la cama me cae mejor y porque yo quiero tener el escritorio aquí. Y así puedo grabar aquí y hay más luz. Y de verdad, impresionante también esto. Tiene todo tiene... los focos estos. Y lo guay es que esto de aquí da a una mini terracita, bueno, balconcito, que es muy pequeñito, que para eso son las mesas que habéis visto en el salón, la mesa y las sillas. Y mirad qué chiquito, pero me encanta. Tiene aquí esto y poco más, pero muy apañada. Me acabo de dar un golpe que no podéis imaginaros, pero bueno. Y esta es toda mi casa. No sé qué os parecerá, yo estoy súper contenta, no me puedo apoyar en ningún lado porque acaban de pintar justo esta pared, esta habitación. Y estoy súper contenta de verdad de haber dado el paso, de estar aquí y poder enseñaros todo, todas las cositas que me vaya comprando. Si alguna marca me envía algo, que me estaría feliz, si alguna marca me envía algo, os lo enseñaré. Todo, o sea, todo el proceso. Además voy a poder ser, soy más independiente obviamente, os voy a poder enseñar más cosas. Mi vida va a cambiar al 100%, los vlogs van a cambiar seguro, porque ya pues estoy en una época de mi vida diferente. Y lo que me hace feliz es que estáis viviendo conmigo pues todos los pequeños cambios de mi vida, todos los procesos pequeños que voy haciendo, todas las etapas que voy viviendo, pues las estáis viendo, y eso me hace súper feliz que la viváis conmigo. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado mi casita.
Tengo que ponerle nombre a la casita. No sé si, qué nombre le voy a poner. Yo os iré enseñando todo, de verdad. Si tenéis alguna duda o lo que sea, también puedo hacer un vídeo de preguntas y respuestas si os apetece, o si no, por Instagram también lo haré. Así que os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que vayáis a seguirme. Y nada, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. Sé que hoy tendría que haber tocado Vlogmas, pero prefería subiros esto porque si no, no tenía mucho sentido y me apetecía compartir con vosotras la noticia. Y aparte, es que necesitaba también soltarlo, o sea, ya no quería tenerlo ahí. Y además, esta semana tendréis 3 Vlogmas. El que tenía que ser para hoy lo tendréis el miércoles, el que tenía que ser para el miércoles lo tendréis el jueves o el viernes, y ya el domingo os subo el del domingo para luego volver a retomar el ritmo normal. Así que bueno, dicho esto, os mando un beso gigante, 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 y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Adiós.